Muy bien. En este video les voy a mostrar cómo cambiar la batería de la llave de control remoto en un Ford Fusion. Esta es una llave más moderna usada a partir de 2017. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener acceso al lado de atrás de esta batería. Y para hacer eso, presiona este botón en la parte superior para quitar la llave de ballet interna. Da la vuelta al control remoto y verás que hay algo como este respaldo aquí. Necesitamos quitar esto. Entonces, la manera más fácil de hacerlo es si tienes un destornillador plano, puedes meterte un poco en la parte superior aquí. Hay algo de espacio donde puedes tener algo de palanca, pero es realmente fácil cuidar de eso. La llave del ballet entrar allí y forzar un poco esto para que salga, y así tendremos acceso a la batería de la llave. Una vez que saquemos la parte trasera, aquí verás la batería que necesitamos cambiar. Hay un pequeño agujero aquí. Si puedes conseguir algo como un clip de papel o algo para meter debajo de la batería, un destornillador pequeño de cabeza plana funciona y luego puedes sacarla con facilidad. Así que cuando pongas una nueva, asegúrate de que el lado positivo está hacia ti así. El lado positivo tendrá la escritura de la batería y el signo más allí, y luego puedes sacarla con facilidad. Y luego estábamos colocando esta parte de nuevo. Hay una muesca justo ahí, colócala primero y luego todo lo demás encajará fácilmente si conseguís eso primero. Coloca la llave de ballet de nuevo y boom. Así es como cambias el Ford Fusion de un moderno control remoto inteligente y de nuevo necesitarás una batería CR2450. Perfecto, muchas gracias.